Hola, buenos días. Ignacio Corcuera. Livingston. Livingston, más conocido como Livingston. Aquí estamos en Jeddah para tomar la salida. ¿Qué hacemos? ¿Esto qué son? ¿Las afueras de Bilbao o qué? Sí, ya sabes que los de Bilbao salimos a correr donde haga falta. Bueno, Cuéntanos un estamos en poquito. Arabia Saudí y con amigos como no podía ser menos, con Murchi, aquí con el Club Tuareg. ¿Qué habéis venido a hacer aquí? ¿Habéis venido de vacaciones o cómo es esto? Sí, hemos venido a dar un paseo 2 semanas, aquí un paseito porque llovía mucho en Bilbao, entonces nos hemos venido aquí que llueve menos y nos gusta la arena y nos gustan las dunas, y hemos venido con un amigo que tiene 40 años, que es este Volkswagen Iltis, que fue el primer modelo que ganó un Dakar en 1980 con Freddy Kotulinski. Quedaron primeros y segundos quedaron con Patrick Zaniroli. Y queremos recordar la historia de este coche, la historia del Dakar y la cultura del automovilismo. Y nos hemos venido con este cacharrillo. ¿Y cómo has conseguido este coche? ¿Por Wallapop o cómo es esto? Bueno, la verdad es que estos coches tienen historia, tienen bastante historias, son difíciles de conseguir porque no se han comercializado en la península ibérica. Son coches militares que han estado dedicados para el uso militar de enlaces, incluso de ambulancias, en 3 ejércitos, en Alemania, Bélgica y Canadá. Y bueno, es un coche bastante raro, pero bastante significativo porque ya hace 40 años, en 1980, tenía unas soluciones mecánicas y unas soluciones todoterreneras que no tienen muchos coches de la actualidad de serie. ¿Habéis tenido que hacer mucha preparación? Bueno, hemos tenido que hacer la preparación racing, que hace falta de seguridad, todo el tema de arcos de seguridad, de baques, de arneses, todo el sistema de seguridad que nos piden para competir. Y luego, lo más importante ha sido que el motor, hemos utilizado el motor original, no hemos metido el motor de un Golf GTI, sino que hemos utilizado el motor original, lo hemos desmontado pieza a pieza, lo hemos vuelto a montar. Y luego la suspensión con amortiguadores ZS. Y básicamente eso es lo que lleva el coche. Volviendo un Hemos querido poco conservar mucho la originalidad. al tema del motor, ¿qué motor lleváis? Es un motor 1700 centímetros cúbicos que da 75 caballos. Ya sé que comparado con los vehículos que hay aquí que dan 400 caballos, pues bueno, pues esto parece una maqueta, ¿no? Pero nosotros corremos el Dakar Classic, corremos en regularidad y no se nos exige tanta potencia como en el Dakar de velocidad. Con lo cual, nuestro objetivo de preparar este coche es el terminar el Dakar Classic y recordar esa historia de que este coche, que es muy desconocido, fue el primero que ganó un Dakar. ¿Cómo ha ido el año? ¿Habéis podido hacer kilómetros? ¡Ay, ay! ¿Cómo ha ido el año? Todo el mundo sabe que este año ha sido bastante atípico, no ha habido pruebas, no ha habido competiciones. Los patrocinadores escaseaban con la crisis económica de la pandemia, entonces ha sido muy duro llegar hasta aquí. Uno de los hándicaps que tenemos, los de la categoría Classic, es que como se ha dado el banderazo de salida, se ha inaugurado la categoría en mayo-junio, ha habido muy poco tiempo para preparar los coches para estar aquí en Jeddah y ha habido pocas carreras. Así que la mayoría de los coches Classic vienen ahora a probar los equipamientos, vienen a probar ahora lo que se le ha hecho al coche, que normalmente se prueba en pruebas anteriores, se testea en pruebas anteriores para luego venir aquí ya rodado. Bueno, pues la mayoría de los que venimos no es así y venimos aquí a probar el coche, cosa que en un Dakar tradicional es una locura. Allí en España o en Europa, ¿qué tipo de carreras podéis ir con estos coches? ¿Dónde soléis participar? Bueno, pues participamos en carreras de clásicos, de carreras de históricos, que siempre suelen ser en regularidad. Y podemos hacerlo en Marruecos, en Túnez, en España. Es decir, hay bastante afición a los clásicos cada vez más y a las pruebas de regularidad. Y si este año tenemos una participación de 25 o 30 vehículos inscritos, siendo el primer año y en las condiciones que hemos tenido este año, auguramos que para el año que viene tengamos más de 100 coches en la parrilla de salida. ¿Piensas que pueden aplicar lo mismo para las motos? Por ejemplo, hacer una categoría de Classic. Es que está llamando a la puerta, están ahí. Es decir, yo tengo infinidad de amigos que dicen, bueno, ¿y cuándo las motos? ¿Y por qué no las motos clásicas?
Tenemos las Ténere famosas que ganaron con Cyril Nevé los primeros Dakares, las BMW GS 80 con la que Hubert Auriol o Gastón Rayer ganaron sus Dakares. Tenemos también las Suzukis que estaban ahí, motos como las Osa que también han estado corriendo, Osas y Bultacos. Es decir, tenemos una gran cantidad de aficionados. Buenos días. Hola, buenos días. Ignacio Corcuera. Livingston. Livingston, más conocido como Livingston. Aquí estamos, en Jeddah, para tomar la salida. ¿Qué hacemos? ¿Esto qué son? ¿Las afueras de Bilbao o qué? Sí, ya sabes que los de Bilbao salimos a correr donde haga falta. Bueno, estamos en Arabia Saudí y con amigos, como no podía ser menos, con Murchi, aquí con el Club Tuareg. ¿Qué habéis venido a hacer aquí? ¿Habéis venido de vacaciones o cómo es esto? Sí, hemos venido a dar un paseo, 2 semanas, aquí un paseito porque llovía mucho en Bilbao, entonces nos hemos venido aquí que llueve menos y nos gusta la arena y nos gustan las dunas, y hemos venido con un amigo que tiene 40 años, que es este Volkswagen Iltis, que fue el primer modelo que ganó un Dakar en 1980 con Freddy Kotulinski, y quedaron primeros y segundos quedaron con Patrick Zaniroli, y queremos recordar la historia de este coche, la historia del Dakar y la cultura del automovilismo, y nos hemos venido con este cacharrillo. ¿Y cómo has conseguido este coche? ¿Por Wallapop? ¿Cómo has hecho? Bueno, la verdad es que estos coches tienen historia, tienen bastante historias, son difíciles de conseguir porque no se han comercializado en la península ibérica, han sido coches militares que han estado dedicados para el uso militar de enlaces, incluso de ambulancias, en 3 ejércitos, en Alemania, Bélgica y Canadá. Y bueno, es un coche bastante raro, pero bastante significativo, porque ya hace 40 años, en 1980, tenía unas soluciones mecánicas y unas soluciones todoterreneras que no tienen muchos coches de la actualidad de serie. ¿Habéis tenido que hacer mucha preparación? Bueno, hemos tenido que hacer la preparación racing, que hace falta de seguridad, todo el tema de arcos de seguridad, de baques, de arneses, todo el sistema de seguridad que nos piden para competir. Y luego, lo más importante ha sido que el motor, hemos utilizado el motor original, no hemos metido el motor de un Golf GTI, sino que hemos utilizado el motor original, lo hemos desmontado pieza a pieza, lo hemos vuelto a montar. Y luego la suspensión con amortiguadores ZS, y básicamente eso es lo que lleva el coche. Volviendo hemos querido conservar mucho la originalidad. Volviendo un poco al tema del motor, ¿qué motor lleváis? Es un motor 1700 centímetros cúbicos que da 75 caballos. Ya sé que comparado con los vehículos que hay aquí que dan 400 caballos, pues esto parece una maqueta, ¿no? Pero nosotros corremos el Dakar Classic, corremos en regularidad, y no se nos exige tanta potencia como en el Dakar de velocidad. Con lo cual, nuestro objetivo de preparar este coche es el terminar el Dakar Classic y recordar esa historia de que este coche, que es muy desconocido, fue el primero que ganó un Dakar. ¿Cómo ha ido el año? ¿Habéis podido hacer kilómetros? ¡Ay! ¿Cómo ha ido el año? Todo el mundo sabe que este año ha sido bastante atípico, no ha habido pruebas, no ha habido competiciones. Los patrocinadores escaseaban con la crisis económica de la pandemia, entonces ha sido muy duro llegar hasta aquí. Uno de los hándicaps que tenemos, los de la categoría Classic, es que como se ha dado el banderazo de salida, se ha inaugurado la categoría en mayo-junio, ha habido muy poco tiempo para preparar los coches para estar aquí en Jeddah y ha habido pocas carreras, así que la mayoría de los coches Classic vienen ahora a probar los equipamientos, vienen a probar ahora lo que se le ha hecho al coche, que normalmente se prueba en pruebas anteriores, se testea en pruebas anteriores para luego venir aquí ya rodado. Bueno, pues la mayoría de los que venimos no es así y venimos aquí a probar el coche, cosa que en un Dakar tradicional es una locura. Allí en España o en Europa, ¿qué tipo de carreras podéis ir con estos coches? ¿Dónde soléis? Bueno, pues participamos en carreras de clásicos, de carreras de históricos, que siempre suelen ser en regularidad. Y podemos hacerlo en Marruecos, en Túnez, en España. Es decir, hay bastante afición a los clásicos cada vez más y a las pruebas de regularidad.
Y si este año tenemos una participación de 25 o 30 vehículos inscritos, siendo el primer año y en las condiciones que hemos tenido este año, auguramos que para el año que viene tengamos más de 100 coches en la parrilla de salida. ¿Piensas que pueden aplicar lo mismo para las motos, por ejemplo, hacer una categoría de Classic? Es que está llamando a la puerta, están ahí. Es decir, yo tengo infinidad de amigos que dicen, bueno, ¿y cuándo las motos? ¿Y por qué no las motos clásicas? Tenemos las Ténere, famosas, que ganaron con Cyril Nevé los primeros Dakares. Las BMW GS 80, con la que Hubert Uriol o Gastón Rayer ganaron sus Dakares. Tenemos también las Suzukis, que estaban ahí. Motos como las Osa, que también han estado corriendo, Osas y Bultacos. Es decir, tenemos una gran cantidad de aficionados a las clases y a las históricas en motos, que también están diciendo por qué no podemos hacer nosotros un Dakar Classic en motos. Así que lo estarán estudiando durante este año. Este año es un poquitín la prueba de esta categoría Classic en regularidad en coches y en camiones. También vendrán más camiones el año que viene y las motos están llamando a la puerta, así que, hombre, yo no soy adivino, pero yo creo que por la lógica que estamos llevando, el año que viene también tengamos motos clásicas. Una pregunta volviendo atrás al tema del coche. Para el tema de verificaciones que fueron el día de ayer, ¿verificáis igual que cualquier otro vehículo? ¿Tenéis otro reglamento distinto? Tenemos otro reglamento diferente. Igual que los recorridos son alternativos y paralelos, tenemos los mismos bivacs de salida y de llegada, pero el recorrido es diferente. También el reglamento. El reglamento para los clásicos es diferente. En según qué cosas es más benigno porque tiene que amparar las características de los coches históricos. Este coche no podría correr en el Dakar de velocidad porque la normativa FIA exige que puertas y techos sean rígidos. Y en este coche son de lona y son desmontables. Entonces esas cosas las ampara. Porque en su época este coche era así, no es una transformación que se le ha hecho. Igual que el motor es el original suyo, no le hemos puesto un motor V6 con 100 caballos, 200 caballos para que corra más, no, no es un prototipo, se conserva el estado lo más original posible del vehículo. Bueno, pues yo creo que la gente que no conocía esta nueva categoría, pues ya tiene un poquito más de información. Esperemos vernos el día 15 en Jeddah, en el podium de llegada y que nos cuentes tus experiencias. Mucha suerte. Muchas gracias.